Empezamos el año, el 2014, y bueno, como siempre, la Municipalidad de Jesús María brindando este servicio para toda la comunidad, totalmente gratuito. El programa, que es un lugar para aprender, y bueno, empezamos con los apoyos escolares, tanto para nivel primario como para nivel medio. Para nivel primario, este año la modalidad fue nueva, solamente vamos a estar en el turno tarde, de lunes a viernes, en dos centros de apoyo, en Biblioteca Popular Sarmiento y en Casa del Joven, porque bueno, la demanda, la cantidad de chicos que fueron el año pasado no mostró mayores inconvenientes para poder abrirlo en febrero, pero bueno, que el papá sepa que cuenta con un lugar por si su chico tiene que rendir, puede venir y consultar horarios. Es en la tarde de 15 a 17 para el primario. Y el nivel medio abrimos en ambos turnos y en tres lugares, cuatro lugares. Abrimos en Biblioteca Popular Sarmiento, mañana y tarde, de 9 a 11 y de 15 a 17. Casa del Joven también, de 9 a 11 y de 15 a 17. Sierras y Parques, martes y jueves, mañana y tarde, de 9 a 11 y de 15 a 17. Y también vamos a estar en el IPEM 294 los días miércoles, de 9 a 11 de la mañana. Bien, ¿las materias? Las materias que estamos brindando son lengua, matemática e inglés, y damos este otro también soporte y demás en otras materias que los chicos se puedan llevar. ¿Cuáles son las materias que representan un mayor inconveniente para los chicos? Y el mayor inconveniente se brinda en estas tres que hemos nombrado, ¿no? Matemática, lengua e inglés, o sea, siempre son las materias que más se piden. El año pasado también una fuerte tendencia en lo que es química, que la misma profesora de matemática es la que le brinda el apoyo escolar en esta materia. Pero bueno, solamente el requisito que se tiene es que el papá tenga que acercarse con el alumno, o bien el alumno puede venir con su carpeta, que es la que tiene que rendir, habla con el docente y el docente establece los horarios. Todo gratis. Es totalmente gratuito, y bueno, esperamos que vengan y que realmente lo hagan con tiempo, porque en esto de que se abren en febrero, justamente se abre por este motivo. La escuela sabe, el coordinador lo sabe, entonces es bueno que el papá lo pueda aprovechar. Y la metodología de abrir mañana y tarde es para que justamente puedan compaginar horarios.